Mientras tanto, el congresista de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, informó que la moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ya reúne 18 firmas. Espera que al término de la semana de representación parlamentaria, más congresistas se sumen a esta iniciativa. Veamos. Se ha logrado ya 18 firmas digitales, ¿no? Es que no es sencillo el procedimiento digital uno tras uno de un mismo documento, ¿no? Estando los congresistas en sus regiones y coordinando con sus despachos, ¿no? Con 20 se está listo y como yo creo que lo correcto, como decía, nadie empuja el río corre solo, fluye solo. Bien, y es preciso señalar que para presentar esta moción de censura es necesario llegar a las 20 firmas como mínimo, entonces se espera. Entonces, ¿qué? Solo dos firmas para lograr la presentación de esta moción. Les contamos ahora que para el...